Hola, muy buenos días y que tengáis todos un feliz domingo. Aquí estamos un día más con la comida que hoy tengo invitados a comer. Vienen niños, los dos nietos, viene la nuera, vienen todos a comer. Voy a hacer unas poquitas migas. Como el domingo lo tenemos libre de la dieta, pues hoy hacemos unas poquitas migas porque los niños nada más. Abuela, ¿cuándo haces migas? Abuela, ¿cuándo haces migas? Digo, pues voy a hacer migas hoy. Mira, ya tengo aquí el pan preparado, lo tengo ya picado. ¿Veis? Ya tengo aquí el pan picado. Tengo unas poquitas sardinas, ya limpias y todo. Tengo la panceta. Tengo el chorizo. Tengo los pimientos. Y unos dientes de ajo. Y esto es agua. ¿Veis? Agua sola, agua. Agua con una cucharada de sal. Ahora con este agua y con la rasera, con la espumadera, como en algunos sitios dicen. Yo aquí le digo rasera. Con esto le voy echando el agua a ver si se ve por aquí. Es que no sé cómo poner el móvil para que lo veáis. A ver. No puedo poner el móvil ahí. ¿Se ve así? A ver si se ve cómo le echo el agua. Ahí, ¿veis? Ahora con esto hago así. Y voy remojando el pan. Pero que no esté el pan muy, muy mojado porque si no se hace barro. Tiene que estar medio, medio mojado. Y lo voy moviendo. Como ya tiene el agua asada, ya no hay que echarle sal a la arpa. Aquí he echado un vaso de agua entero para esta cantidad. ¿Veis? Hala, un vaso de agua entero. Ya no le echo más agua. Ya tengo las migas preparadas. ¿Veis? Ya las tengo preparadas. Ahora mira, mirad todos los ingredientes estos. Todo esto. Voy a echar un vaso grande de los de agua. Lo voy a llenar de aceite. Voy a freír todo esto. Cuando esté todo eso frito, lo saco. Y en ese mismo aceite, frío los dientes de ajo y frío el pan. Y voy haciendo las migas, las voy moviendo, ya veréis cómo van. Ahí estoy haciendo aquí en el patio que tengo aquí. Mirad qué pollete tengo aquí. Y tengo ese butanillo ahí. Aquí se hace de comer las migas en la gloria. Ya tengo aquí frito el chorizo y la panceta. Y ahora estoy haciendo aquí los pimientos. ¿Lo veis?